Hola, hola amigos que les gustan los huertos. Hoy estoy haciendo un video para mis amigos amantes de los huertos. Mire, lo que quiero decirles, y ustedes ya lo deben de saber, pero quizá algunos no, es que no debemos desechar nada. Todo lo que podemos aprovechar en la cocina, miren, los rabitos estos podemos reproducir, por ejemplo, el apio. Aquí ya le está saliendo raíz. Este ya está listo para llevarlo a plantar en alguna maceta, en algún lado. Esta es una cebolla que acabo de poner. Esta todavía no le ha salido hoja, pero van a ver que ahí le va a salir hoja. Esta también. Entonces es tan simple, mira, como nada más tienes unas cebollitas cambray. Estas ya están viejitas y solamente vas a cortar. Mi cuchillo no está muy bueno, ¿verdad? Se nota. Vas a cortar el rabito donde tiene un poco de raíz y lo vas a plantar. No lo vas a plantar. Lo vas a poner en agua o lo puedes llevar directo a la tierra. Mira, ahí están las raicecitas. Lo puedes dejar aquí en muy poquita agua para que no se pudra. No es ponerle tanta agua, simplemente un poquito, así apenas que la beba ahí abajo para que no se vaya a podrir. Y solamente es que ahí le van saliendo, miren. Ahí vamos viendo las raíces. Ahí no sé si las alcances a ver. Tenemos aquí también, miren, unos de papa. Ahorita te voy a mostrar una papa. Ahí están. Te voy a mostrar una papa a las que ya le salieron los bujitos. Si tú eres nuevo en mi canal, ve ahí, yo tengo lista de reproducción. Y ahí vas a encontrar muchísimos videos de huerto en casa de diferentes cultivos. Este es un mazo de apio y quiero mostrarte de dónde yo saqué este. De otro así como este, miren. Entonces cortas la parte de abajo, voy a ocupar las dos manos, déjenme lo hago y se los muestro. Listo, pues ya lo he cortado, déjenme retiro esto y les muestro, ahí está. Yo esto se los quito, pero igual lo puedes dejar. Yo generalmente le quito y lo dejo así, dejo la parte del centro nada más. Ahí ya le están saliendo las hojitas, pero aquí, mira, en esta parte ahí van a empezar a salir las hojitas. Y este directamente lo puedes llevar a la tierra. Mira, por ejemplo, este trae ahí ya una pequeñita raíz, ahí muy pequeñita. Este luego va a empezar a salirle raíces. Y te decía de las papas, cuando salen estos pequeños brotecitos hay que separarlos de la papa y la papa te sirve, te la puedes comer. Pero separas estos pequeños brotes. Estos ya están listos. Este es muy pequeño. Lo voy a dejar aquí en un poquito de agua. Pero este ya se va a ir a plantar en alguna maceta. Y lo mismo podemos hacer de las zanahorias. Mira, el rabito también lo podemos cortar y hacer lo mismo. En mi canal yo ya tengo de zanahoria. Tengo aquí, igual, lo voy a poner luego en otra más grande. Nada más para mostrarte aquí. Se ponen en muy poca agua, que no se hundan, nada más que no lo cubra, que apenas abajo la raíz. Y te voy a mostrar una papa. Te decía que yo tengo ya en mi canal, tengo así reproducción por brote, se llama esto. Tengo de betabel, de zanahoria, de apio, de cebolla, de papa, de rábanos. Aquí te muestro una papa, mira. Cuando pasa esto con tus papas, entonces tú, con mucho cuidado, vas a quitar con la punta de un cuchillo o de algo, vas a quitar los brotes con un poquito de papa, porque es lo que le da los nutrientes, y lo vas a llevar a una maceta. No necesitas tener mucho terreno, en una maceta, en una bolsita con tierra, y ahí lo vas a dejar y te va a dar papas, ¿eh? Papitas orgánicas. Entonces te dejo aquí, miren lo que estoy ahora reproduciendo, ahorita te digo, y que es apio, cebolla, tengo de la cebolla grande y tengo también de cebollitas cambray, ahí estas ya tienen raicecitas, tengo de papa y lo puedes hacer con lechuga, con betabel, con cebolla, con ajo, papas, camote, repollo, coliflor,
No recuerdo. Con esas son con las que yo lo he hecho y creo que hay más, no recuerdo ahorita. Pero todo esto no lo tires, no lo desperdicies. Llévalo a tus macetas. Si no tienes terreno, lo puedes hacer en macetas y puedes tener tus propias verduras en forma orgánica, limpia y ahí frescas en tu casa. Nada más salir al patio y cortarlas o al balcón. Si no tienes patio, puedes hacerlo en un balcón en macetas. Espero y te sirva esta idea. Nada más te quería contar y saludarte, desearte que estés pasando muy bonitos días decembrinos. Estas fechas son hermosas, que las estés pasando bien y disfruta el frío. Yo sí disfruto la temporada fría. Ahorita aquí es muy, muy frío.